Hello. Hello. Ajá, ¿quiénes están por ahí? Hello, hello. Hi, guys. Hi, Haciendo bien hecho. teacher. Where were you? ¿Dónde estaban? Hi, teacher. Ay, Lunch. lunchtime. Okay. Te entiendo. Okay, don't worry. Ya estamos listos. Muy bien. Teacher, engripada. Sí, no se me quita la gripe. Cada vez peor, empeoro, ¿saben? Ya me Y escucharon, no sé qué pasa, ya no sé qué. Ya va más de una semana con gripe. Sí, me ha pegado bien fuerte. pero está tomando algo. Sí, he estado tomando unas pastillas que me dejaron. Ya pasé consulta incluso por gripe normal, pero no mejoro. No mejoro para nada. Tecito, tecito. ¿Un té de qué me recomienda? Y menjurje. Lo que me Menjurje. recomienden, porque ya no quiero estar así, me afecta bastante. Lo que pasa es que estoy bajo aire acondicionado casi todo el día. Ah, pues por eso no se le Por quita. eso no se me quita. Y nosotros habíamos pensado en Ajá. reunirnos, como habíamos hablado la vez anterior. Ajá, ok. Pero alguien me dijo, el teacher tiene gripe, todavía no va a poder. No, Entonces va a me ser voy a después de la contagiar. vacación. Todos Esperamos que usted ahí siga. contagiados, exactamente, incapacitados Toda la por empresa tanto. iba. No, vamos a No. esperarnos a que Que ingresemos se. al nuevo módulo. Sí, claro, no hay problema. Habíamos dicho un viernes. Los viernes sí Sí, me un día. queda más tranquilo, aunque sea para el almuerzo que nos veamos. Yo me movilizo y almuerzo con ustedes. Perfecto. Perfecto, dicho. Así Súper vamos a quedar. bien. Sí, claro, no hay problema. Yo estoy bien cerca. Y los viernes sí, yo me puedo movilizar fácilmente. So, vamos a ver, hay Rutka pendiente de decirme de qué hago mi té. Ah, el ¿De qué? tecito. Jengibre. Jengibre. No, vaya, jengibre, pimienta gorda, Ajá. manzanilla, pero manzanilla natural. Ah, ok. ¿Verdad? No el sobrecito de manzanilla. No, no, tiene que cocerlo a natural. Ah, ok. Y le pone unas gotas de limón, Limón. ¿verdad? Okay. Y calientito, miren. Pero calientito para que le ayude la garganta. Yes, I would try. Sí, porque mi garganta estoy bien congestionada incluso. Sí. No, pero aquí estamos. Here we are. Okay. Let Pero me para see. así para la congestión de la nariz, póngase así, así en las dos partes Okay. para que le ayude. Ok, I will try. Vamos a probar con eso. Muy bien. Gracias, Ruth, Bye, por su bye. recomendación para ya mejorar, ¿verdad? Porque ya no mejoró nunca. En todas las clases ya me vieron con la nariz tapada. Interesting. Vamos a ver. Clase, necesitamos terminar en la plataforma. Para ser honesta, no he tenido tiempo de ir a revisar cómo están con sus secciones, from section number one up to section number five. Pero me voy a dar el tiempo ahorita de finalizar y luego ir a revisar cómo estamos con los porcentajes, qué nos hace falta. Recuerden que es el 80% por cada sección como nuestra meta, pero sé que podemos dar el 100% en cada una de las secciones y de las evaluaciones también. Let me see. Ayer, this was the last one. El último ejercicio que completamos ayer fue este. 5.9. And the one that we are missing is this one, 5.12. But as you may see, we still have this information. Okay? But before we continue with this new topic, I am going to present this activity. Okay? This is class number 15. We are just missing one class, so we can move to a different level. Look at these verbs. I have six different verbs, and I need you to go and look for the past participle of each verb. Cook, wash, listen, do, go, and clean. Go and look for the past participle, not the past. Past participle.
¿En dónde pueden encontrar esa información? If you remember, les envié esta lista. La lista de verbos regulares, irregulares. And in here, you have the past participle, el pasado participio. Ahí pueden buscar esa información de estos 6 verbos. Cook, wash, listen, do, go and clean. Okay, I am going to give you 1 minute so you can go and look for this information. This is going to be the first activity for this class. Okay, so Glenda, Ruth, and Eden Nilsson, go and look for this information. If you already know the answers, just let me know, okay? What is the past participle of cook? The past participle of wash? The past participle of listen, do, go and clean? Cook, cooked. Mm-hmm. The cook, cooked. Yes. Is it the same as in the past? No. Okay. Cook. Ah, sí, es el mismo. Ok, vamos cook a ver. Si, like this one. So, cook. Yeah. Cooked. Cook. It's the same for the simple past and the past participle. And wash? Washing. Is it the same? Same spelling? Washing. Like this one? Washing. ¿Es similar al pasado? ¿El pasado participio or not? Is it similar? Okay, and listen. 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 Like this. What is the past participle of do? Done. La una. What is the past participle of go? Gone. Okay, gone. And clean. Clean sería cleaner, cleaned. The same as in the past, as in the simple past. The same. Muy bien. So we have cooked, washed, listened, done, gone, and cleaned. Okay. Estamos muy bien. Cook está bien. Wash. Let me check on that information. That's okay. Listen. Veo mi lista. Yes, it's okay. Done, gone, and clean. That's okay. Muy bien. Look at these verbs. Cooked, washed, listened, done, gone, and cleaned. Okay? Take a look at this information. Because in this moment, I am going to ask you to tell me about these activities. Cook, washed, listened, do, go, and clean. Those are the verbs that we are going to be using in this moment. Okay. Look at these questions that I have here. I have six different questions in which we are going to use the past participle. Number one. Or the instruction says, how many times have you done these things in the past week? ¿Cuántas veces han hecho estas cosas o actividades in the past week? Number one. Never. Cook dinner. ¿Cuántas veces cocinaron o han cocinado en esta semana?
O la semana anterior. ¿Cuántas veces han cocinado? Esa es la traducción, ¿no? ¿Cuántas cocinaron? Han cocinado porque la semana no se ha finalizado. We are on Wednesday, miércoles. Entonces significa desde el domingo, tomémoslo. Desde el domingo hacia acá, ¿cuántas veces han cocinado? No, la cena. So, let's make a sentence. ¿Cómo diríamos entonces? I have, if this is affirmative, but in your case, I haven't cooked dinner. No es dinner. Cocinado. Muy bien. I have cooked dinner 5 times. I haven't cooked dinner. No he cocinado la cena, ¿ok? Ese es un ejemplo. Number 2, wash the dishes. ¿Cuántas veces cocinaron? Ahí está en la número 1. ¿Cuántas veces lavaron los platos? Wash the dishes. I haven't washed the dishes. Really? Okay. I haven't. I don't like. Washed the dishes. No he lavado los platos. In my case, I have. Me lo lavan. Pues, wow, you're so lucky. Suerte. I have washed the dishes. ¿Cuántas veces? Let me see. Let me think about it. Like, yes, 4 or 5 times. 4 times. No me dura. Okay. He lavado los platos 4 veces. ¿Ya se fijaron la estructura que vamos a utilizar? I have, I haven't. Luego de eso, ¿qué le sigue? El verbo en past participle. Okay. First, you're going to have the expression I have for affirmative. I haven't for negative. Okay, what do we have then? The verb in the past participle, in this case is cooked. And at the end, you are going to have the expression. Me están preguntando de esta actividad, cook dinner. Entonces voy a expresar las veces que lo he hecho. Okay, I have cooked dinner 5 times. I have cooked dinner 2 times. I haven't cooked dinner, okay? Vamos a hacer un ejemplo más y luego vamos a trabajar en grupos, porque luego nos venimos a la plataforma y es nuestra segunda actividad. Listen to music. ¿Cuántas veces han escuchado música en la semana? Listen to music. ¿Cuántas veces? I have listened to music all week. Muy bien, muy buena. All week. No tenemos incluso un número exacto. I have listened to music all week. In your case, Glenda, listen to music. How many times have you listened to music? ¿Cómo digo? Todos los días. All days. All days. Ok. Cambiémosle la expresión. Muy bien. So, I have listened to music. All days. All days. Interesting. Alguien que no haya escuchado música, para que podamos hacer un ejemplo negativo. Somebody who doesn't like music and can live without listening to music. ¿Quién puede vivir sin escuchar música? Samuel dice. ¿Samuel? ¿Really? Se muere si no escucha música. Alguien que le da igual si no escucha música, para que hagamos una oración negativa. No he escuchado música. Ok, or probably nobody. En el caso de que no haya escuchado música, I haven't listened to music. Manolo. I haven't listened to music. I don't like it. Pongámoslo. Afirmativas, negativas. ¿Cuál es la estructura? I have or I haven't. Then we have the verb in the present perfect form.
in the complement. Tomen nota de esos ejemplos que tenemos ahí porque vamos a escribir seis oraciones diferentes. Six different answers, six different sentences. It can be affirmative or negative as well. Okay? So here we go. Okay. Les envío esta información ahorita para que podamos trabajar en parejas. Let me send this information right now. Okay, con todo y ejemplos. Here we go. Let's work in this activity so we can practice the use of the present perfect. ¿Qué es el presente perfecto? Actividades que inician cuando, en el presente o en el pasado. Pasado. Past. ¿Y qué pasa? ¿Terminan en el pasado o continúan no. en el presente? Continúan. Por eso se le llama presente perfecto. ¿Ok? Así se le llama. There we go. Ok, here we go. Vámonos a trabajar en parejas. En este momento les envío la imagen. Let me send you the picture so you can work in pairs or in groups. Grupo de tres. Aquí vamos. Seis oraciones que van a realizar con la información que les envío. De cosas que han hecho y que no han hecho. Here we go. Me va a tocar con Ruth, Lupita o Josué. Ok, hi Lore, vamos a enviarla con... Hello teacher, gracias. ¿Cómo estamos Lore? Con Elenilson y Gustavo, ¿ok? Ok, gracias. Okay, maybe. O podría ser I haven't cooked dinner. Yes. Capish? Capish, Samuel? Espera, para que me perdí. I in my case I have cooked dinner 4 days during the week. 4 times on the week.
Yes, four times. Cuatro veces a la semana. Yes. His case, Samuel. How many times have you cooked dinner? Yo le dije a la teacher, I haven't cooked dinner. Who done this thing? I haven't in the washed the dishes. Oh? I haven't not cooked dinner. You haven't, you has cooked dinner. He has. He hasn't, ¿verdad? Uh-huh. He hasn't cooked. Sí lo decimos, ¿verdad? Pero si sí él lo decimos dice, nosotros, pero si él lo dice, es I haven't. Vaya. The second. She has cleaned the house in the weekend. Tengo ropa sucia. Teacher. ¿Verdad que podemos hacerlo, por ejemplo, she has utilizar cualquier otro sujeto? Sí. No necesariamente I have. Como ahorita estamos con información personal, por eso es I have. Ah, es I have entonces. Ah, pero sí, si queremos decir, por ejemplo, Jani quiere hablar de Ruth, sería she has. Ahí sí cambia la estructura. Ajá. Pero en este caso, vaya. Es que yo no le había puesto atención, teacher. Estaba con otro rollo. Okay, no worry. Gracias, thank you. Okay, you're welcome. Páseme allá, por favor, tengo ropa sucia. Entonces sería, I have cleaned the house. Eso. Sí, por favor. Bye. Josuecito, gracias. Ajá. Bye, entonces la primera, la de clean the house sería, I have cleaned the house. Es la de última. Por eso, pero yo las estoy haciendo lo que me está... Para que la haga. Perdón, pues. Sí. Y yo por eso, ¿dónde está viendo Yanni? Decía yo. No, es que. Ahí escucha Yanni. I have cleaned the house in the weekend. Vaya. Está bien, teacher. Tanto la semana pasada. Solo yo como. I have go to a restaurant once. Only once. ¿Y se dice aquí cuántas veces? ¿Has ido a comer a un restaurante? La semana pasada. The past week. Ajá. Only one time. I have go to a